Pérez, para hablar precisamente de la prevención del cáncer cervicouterino. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a toda la población de la provincia. Ya adelantaba que como quiera que hay también un programa de prevención del embarazo en la adolescencia y también un programa instituido para la prevención del cáncer cervicouterino, y es el tema que nos ocupa hoy. O sea, ¿cómo hacer en el caso de las mujeres, pero también los varones tenemos un papel importante, en este sentido para prevenir tan peligrosa enfermedad? Bien, tienes razón. Desde el año 1968 en Cuba se instituyó un programa para la prevención del cáncer cervicouterino que poco a poco se ha ido extendiendo a otros órganos del tracto genital inferior de la mujer. Ya no solamente hablamos de cáncer cervicouterino, sino también de cáncer de vagina, cáncer de vulva e incluso del canal anal, que también se maneja porque la etiología es bastante parecida. Entonces, hablar de la prevención de esta enfermedad es un tema muy rico. Tenemos que comenzar diciendo que el comportamiento de esta enfermedad hoy en día es muy similar a la de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque los mayores factores de riesgo están relacionados con la sexualidad. De hecho, el agente causal más importante es un virus, que es la infección de transmisión sexual más común en el mundo hoy en día. Se considera que entre el 90 y 95% de la población sexualmente activa en el mundo podemos en algún momento de la vida adquirir esta infección. Y a eso le sumamos otros factores también relacionados con la sexualidad, como es el tener múltiples compañeros sexuales, el varón de alto riesgo, como mencionabas ahorita, el papel que jugamos nosotros en la génesis de enfermedades es muy importante. El inicio precoz de las relaciones sexuales, la adolescente, sobre todo cuando comienza las relaciones sexuales antes de los 18 años, juega un papel importante en la oncogénesis del tracto genital inferior de la mujer. También factores nutricionales que están muy relacionados con los factores socioeconómicos. Una familia o una mujer en unas condiciones socioeconómicas bajas tiene limitación para el acceso a los servicios de salud, tiene déficits nutricionales, sobre todo déficit de retinoides, de vitamina C, de folatos, que actúan como cofactores en la génesis del cáncer cervicouterino. También es más frecuente el hábito de fumar. El tabaco es letal. Esa combinación de infección por el virus del papiloma humano y hábito de fumar aumenta 7 veces el riesgo de padecer de cáncer de cuello en la mujer en algún momento de su vida. Por otro lado, el uso de anticonceptivos hormonales combinados, sobre todo, aumenta mucho el riesgo de padecer enfermedad, sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas se confían de que están previniendo el embarazo, no usan los métodos de barrera y entonces terminan adquiriendo infecciones de transmisión sexual. Otro aspecto importante de la prevención es la realización de la prueba citológica, que es una de las piedras angulares de la prevención de la enfermedad o del programa de nuestro país. Desde la década de los años 50 del pasado siglo se redujo en aproximadamente un 50% la mortalidad a nivel mundial por esta enfermedad gracias a la introducción de esta prueba. Pero con esto tenemos que ser cuidadosos. Una prueba citológica bien realizada es muy efectiva. Una prueba citológica mal realizada o en un momento inadecuado pues puede ser también desastrosa. Porque la mujer se confía en que se hizo su prueba citológica, sin embargo, no se tomó en las mejores condiciones y, por tanto, el resultado no va a ser el mismo. Con esto debemos insistir. Nosotros dejamos mucho nuestra salud en manos del personal de salud y olvidamos que la salud es una responsabilidad individual. Entonces, la mujer debe estar pendiente de cuándo le toca la prueba citológica, no esperar que la citen por el consultorio. Si no estar pendiente, me corresponde este año y voy a ir al consultorio a realizarme la prueba citológica, porque allí es donde están todas las condiciones para la realización de la misma y el mejor procesamiento de la prueba citológica. Usted decía, doctor, que a lo mejor la prueba citológica no se hizo en las mejores condiciones. Sí, ¿qué sucede? Hay un tema real que nosotros debemos asumir. Ahorita hablaba, cuando hablábamos de embarazo en adolescencia, el papel del médico de la familia. Sí. Entonces, nosotros acostumbramos a trabajar por metas. Entonces, yo como médico tengo una meta. Tengo que hacer 30 pruebas citológicas este mes. Y me faltan 3 o 4. Y voy a tu casa a tomarme un café. Me llevo un espéculo y aprovecho y le digo a tu esposa, vamos a hacer esta prueba citológica. Uh-huh. Y tomo la prueba citológica en tu casa. Es una realidad. En tu casa no hay la iluminación adecuada. A lo mejor tu esposa hace 7 días que terminó la menstruación, o hace más de siete días que se insertó un DIU. Y entonces yo tomo la prueba citológica en tu casa, cumplí mi meta, pero la prueba citológica no tiene toda la calidad. Y entonces el resultado puede ser un falso negativo o un falso positivo. Si es un falso positivo, no hay problema.
Tenemos el otro escalón de la prevención, que es la consulta de patología de cuello, donde tenemos todo el equipamiento adecuado para realizar las colposcopias y determinar quién tiene y quién no tiene lesión en el tracto genital. Y haremos entonces, si tiene lesión, hacemos la biopsia y determinamos si tiene una lesión premaligna que puede originar un cáncer o tiene un cáncer propiamente dicho. Pero ahora, si es un falso negativo, el resultado no es igual. Doctor, Granma, como provincia, es de los territorios con un alto índice de mujeres que padecen esta enfermedad. Desafortunadamente, Granma está entre las provincias que mantenemos una alta incidencia y una alta mortalidad por la enfermedad. Nosotros, la tasa media del país oscila entre los 7 por cada 100.000 mujeres por año. Sin embargo, la tasa de Granma se mantiene entre los 13, los 14, las 14 fallecidas por cada 100.000 mujeres por año. Granma duplica entonces la media del país. Del país, exactamente. Desafortunadamente es una cruda realidad, que a pesar de que tenemos una consulta provincial en la región del Cauto y una en la región del Golfo, y que además de eso en los últimos años se han abierto consultas de patología benigna de cuello con colposcopio y todo esto en la mayoría de los municipios de la provincia, tenemos alrededor de 24 especialistas entrenados en toda la provincia en este proceder, seguimos todavía con una alta incidencia de enfermedad. Y lo que es peor, los picos de incidencia de la enfermedad están apareciendo a edades más tempranas, lo cual guarda relación con todo lo que hemos estado hablando. Inicio precoz de relaciones sexuales, paridad precoz, multiparidad, incluso es un desorden las relaciones sexuales de nuestra juventud, de nuestra adolescencia. Y eso trae aparejado la alta incidencia de enfermedad que tenemos. Si llevamos estas estadísticas a los municipios, ¿hoy cuáles son los que más preocupan? Higuaní es uno de los municipios que más preocupa. Higuaní, tenemos Río Cauto también con una alta incidencia de la enfermedad. Y por supuesto, los municipios cabeceras siempre, las capitales, siempre son Bayamo y Manzanillo. Doctor, muchísimas gracias por haber abordado una temática de tanto interés, pero que además le da seguimiento al primer tema o segundo tema que habíamos abordado en el programa de hoy. Y por supuesto que las puertas del programa están abiertas también para seguir abordando esta temática, porque hoy abordamos una arista, que es la prevención. Pero hay muchas otras aristas para seguir hablando del programa de prevención del cáncer cérvico-uterino. Gracias, doctor. Le vamos a estar esperando próximamente.